momento para presentarnos el Gol Ball. Primero, bienvenido Facu Kaila, como está nuestro compañero que siempre nos acerca a todos los deportes. Y el aplauso para Fernando Abayay, que es jugador de Gol Ball. Y además, el profe Facundo Rodríguez, profesor inicial de esta actividad. ¿Cómo están? Gracias, buen día, bien. Bueno, un gusto tenerlos por acá. Nos comentaban en el corte que el golbol es el único deporte específico que se ha pensado pura y exclusivamente para personas con discapacidad visual. ¿Es así? Exactamente. Y eso comenzó en la Segunda Guerra Mundial a personas que quedaron con problemas visuales. Ajá. Y de allí nació el golbol. Los fueron presentados en los Juegos de Montreal de 1976. Y a partir de ahí ingresó al cronograma paralímpico. Mirá qué nuevo, eso es bueno, yo es la primera vez que lo escucho. Sí, yo también. Así que está buenísimo que le puedan acercar este deporte a todos los mendocinos, que capaz que muchos es la primera vez que se enteraban de esto también. Nos tiene conocimiento, Clary, el deporte aquí en la provincia y el grupo de ellos, los Halcones, les ha ido muy bien a nivel nacional, tanto masculino como femenino. Ay, qué bueno. Exacto, nosotros hemos conseguido varios éxitos. Tanto en juveniles como femenino, la rama femenina, la verdad que nos ha dado muchísimos logros, y en cuanto a masculino hemos sacado 16 etapas consecutivas del regional. Bueno, espectacular. Centro, así que venimos bien. ¿Y en qué consiste el golbol? ¿Cómo se juega? ¿Hay posiciones dentro de la cancha? En realidad es un deporte que se juega 3 versus 3, se juega con la mano. Bien. Se tira muy parecido al bowling. Ajá, tenés bien. Esa forma, o podés girar y tirar entre las piernas. Perfecto. Y bueno, la idea es jugar con un pivot y dos aleros. Bien. Donde normalmente estamos acostados, y la idea, bueno, es obviamente el arco que tiene de ancho, tiene 9 metros de ancho, y digamos, con los que estamos acostados, ahí cubrimos la totalidad del arco, y la idea es tratar de recibir con el cuerpo los pelotazos, digamos, para que no te hagan goles. Claro. Qué importante, diferente... Fernando, en este sentido... perdón que justo te interrumpí. Sí, no, está bien. El hecho de para aquellas personas que por ahí sufren algún accidente y pierden la visión o con una enfermedad y son deportistas, seguir practicando un deporte y no sentirse excluidos, también de sentirse activos. O para la persona que nació. Claro, la persona que bien nació. Tener la oportunidad con una discapacidad de insertarse visual. Porque el deporte no solo es actividad física. Es lo social, es los amigos, lo mental. Es estar en movimiento, ¿no? Está buenísimo. Y hay muchos casos así. Bueno, Fernando incluso uno jugaba al fútbol antes de perder la visión en forma natural y después terminó jugando con nosotros. Claro. Yo recibí un llamado de justamente de su esposa para que viniera a jugar al equipo. Le dije, obviamente que sí. Bienvenido. Ya tiene, aparte, ya tiene experiencia en el deporte. Sí. Y insertarse en el deporte es mucho más fácil. Yo lo había hecho deporte, jugado al rugby también. Bueno, la cuestión, la verdad que en esto me ayudó mucho el golbol, porque yo, como te comentaba recién, hace poco, digamos hace 5 años me quedé sin vista. Ajá. Y bueno, el golbol te ayuda también mucho a la orientación. Ajá, y a la ubicación, así que es fantástico desde ese punto de vista. Sin dudas. Y obviamente te hace muy bien para la cabeza. Claro. Después de haber tenido o un accidente o en el caso mío que fue... Paulatino, pero me terminé quedando así. Sin dudas, claro, porque fortaleces muchísimo, bueno, los otros sentidos. Ustedes tienen un sentido de la ubicación que va por el tacto, por los sonidos, ¿no? Una percepción que quizás las personas que ven no la tienen, ¿no? Ustedes agudizan todo lo que son los otros sentidos y es ir dándose cuenta cuando los otros van a lanzar, cuando hay que defender, cómo es un poquito la dinámica. La mayoría de los deportes pasa por la visión. Pues fíjate que todos los deportes pasan por la visión, el fútbol, todo lo de, pero este es exclusivo el oído, el oído, la orientación, la percepción, el tacto, porque necesitas saber, hay unas líneas de orientación, dónde estás ubicado en la cancha. Claro. Que juega nada más que el equipo. Hay dos jugadores de ustedes que están en la selección nacional, Nahuel Barroso y Oscar Méndez. Esos son del masculino, y del femenino tenemos a Romina Cardoso. Bueno, ¿qué proyección tiene el deporte? Porque acá capaz no es conocido, pero afuera sí. Acá es poco conocido porque, digamos, somos futboleros a morir en Argentina. Pero este es el deporte más practicado por la población a nivel mundial de ciego. Claro, ¿sí? Fíjate y de qué personas importante. Con baja visión. Es el más practicado, más que el fútbol. ¿Y pero es caro? Bueno, el deporte, porque vemos que tienen cierta protección por ahí. Eso y esos insumos. Es buenísimo lo que está diciendo. En ese sentido es caro.
Como decir, voy a hacer un deporte de contacto, es lo mismo, pues necesitas las protecciones, claro. Las mujeres. Sí, y fundamentalmente codera, una rodillera, claro, los protectores. Para tirarse con todo. Protectores inguinales, en el caso de las mujeres, los protectores mamarios. Y bueno, hoy tiene un costo bastante significativo y el desgaste, al estar en el suelo permanente, es bastante rápido. ¿Y otro equipo, Mendoza, además de los Halcones, hay en Mendoza? Y ahora Junín está empezando un proyecto pero no sé qué ha pasado con ellas, para hacer también golbol. Para hacerlo más competitivo, claro, ¿no? Para que tengan equipos contra el... Claro, pero a nivel regional sí hay, a nivel regional bárbaro. Pero armar una liga acá... Nosotros estamos en Mendoza como único equipo representando a Mendoza. Así que esperemos que la gente de Junín se ponga a tono rápido. ¿Cuántos son los que juegan y se pueden jugar de más personas, menos...? No, se juega de 3 versus 3. Lo que pasa en el banco de suplente tiene que ir 3. Claro. 3 y 3 del cuerpo técnico. ¿Y los cambios pueden entrar y volver con el los cambios son hasta cuatro cambios puedes tener en total. Perfecto. Si vos haces cambios en el tiempo, no cuenta como cambios. Ah, ok. Bien, yo quisiera preguntarle a Fernando qué te trajo este deporte a tu vida después de que te quedaste sin visión. ¿Cómo te acercaste a este deporte y qué cosas bonitas te ha dejado hasta el momento? La verdad que en la experiencia personal, fundamentalmente, yo, como siempre hablo y digo, los ciegos a mí me ayudaron mucho por mi situación en ese momento y me ayudaron mucho para mi vida diaria. Imagínate que yo hoy tengo 55, a los 50 más o menos me quedé sin vista, es toda una vida, y la visión, como decía Facundo recién, es todo para uno. La dependencia que empezás a tener de todo es terrible, y en esto me ayudó mucho. Me negaba yo, por ejemplo, al principio esto del bastón. Claro. El bastón para nosotros es fundamental, son nuestros ojos. Así que la verdad que la actividad del golbol a mí me ayudó muchísimo desde la cabeza, desde la orientación, y el compartir con los chicos. La verdad, hemos viajado por todo el país. ¿Se forma un lindo grupo de amigos o no? Se forma un lindo grupo y aparte a mí me ayudó muchísimo. Es la comunidad del deporte que en este caso también sirve de contención. Tal cual. Importante. ¿Sabés qué nos preguntaba la producción que me parece interesante? Porque bueno, hace poco lo tuvimos a Fede Acardi, que es integrante de la selección justamente de fútbol para no videntes, y nos contaba que la pelota que usan ellos para jugar tiene un cascabel adentro. ¿En este caso es igual? Sí, en el caso de la pelota de fútbol tiene unas cápsulas que tienen unas bolitas. Emiten sonido. Emiten sonido. En el caso del golbol tienen dos cascabeles en el interior. La pelota es similar, digamos, a una de básquet. Perfecto. ¿Dónde entrenan? Pero azul. ¿Pueden acercarse diferentes chicos y chicas? Hagamos la invitación porque seguramente... No, siempre está abierto para cualquiera en la municipalidad de Boicruz. Ahí en el Lipe Libertad tenemos la cancha. Bien. ¿Horarios? El horario los martes y jueves de 16:30 a 19:30. Se pueden acercar ahí directamente y charlan con vos. Y también los sábados de 10 a 14. Reciben desde cualquier edad. O con cualquiera de los profes. Está Yanina Cuello en la parte física y Aldo Sani también en la parte deportiva conmigo, la parte técnica. Bárbaro. La edad es indistinta, la verdad que no hay problema con el tema de la edad. Así que, bueno, yo les dejé también el teléfono donde se pueden comunicar. Perfecto. Y la idea es fundamentalmente que el golbol se conozca mucho más en Mendoza y también recepcionar a muchos chicos que tienen que estar en nuestra condición y que por ahí no se arriman. Por supuesto. Y que se arrimen, obviamente, para hacer el deporte. Claro, fomentar la inclusión en el deporte, ¿no? Que haya un espacio para todos, para todas, para divertirse, para hacer amigos, para hacer ejercicio y todas las cosas tan pero tan bonitas que tiene el deporte, que siempre las remarcamos acá. Chicos, gracias por visitarnos. Queremos ir a ver, cuando tengan algún encuentro, cuando tengan algún partido, sería muy interesante poder estar allí acompañándolos y haciéndoles hinchada a los Halcones. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.